otra vez. Este es otro de los vídeos sobre la colección de maquillaje y en este voy a enseñar prebases y correctores. Así que si os interesa, pues quedaos a verlo. Empiezo por prebases. Por ejemplo, tengo esta. Esta es de GEN. Esta la compré en Maquillalia, que vende por internet. Y es una prebase para maquillaje sin aceites. Dice, matifica y alisa la piel, prolongando la duración del maquillaje. No deshidrata la piel, bla, bla, bla. Este era muy barato. No recuerdo el precio, pero lo podéis ver en Maquillalia. Es el primero que... No, no es el primero, pero es de los primeros que tengo. Y es verdad que matifica, tiene como silicona que cubre así un poquito el poro y tal. Y el maquillaje pues aguanta más tiempo. Entonces este es transparente. Es totalmente transparente. Y no huele a nada. Y bueno, para empezar, si no tenéis ninguna prebase y queréis empezar a utilizarlas, pues una prebase económica que va bien, hace su efecto, si no queréis gastar más. Después tengo la Studio Secret, esta, la base alisante, que esta me gusta mucho. Esta es de L'Oréal, tiene esta pinta y es una especie de mousse, es una textura así en mousse, como mousse. Esta se pone por la cara, por la zona de poros y en la zona T y tal, y es verdad que matifica mucho y hace que en esa zona pues la grasa de la piel no se lleve tan fácilmente el maquillaje. Entonces buscaré también el precio, dura un montón, hace mucho tiempo que la tengo, con un poquito que coja ya extiende mucho. Y esta va súper bien, así que base alisadora renovadora se llama, esta me encanta. Luego tengo también de L'Oréal la Studio Secret Professional, la Antirrojece, que es esta que es verde. Esta es una prebase verde. Una vez puesta se ve la cara un poco extraña y después se pone el maquillaje encima y ya no se ve. Entonces el verde contrarresta la rojece. Entonces si tenemos marquitas rojas de algo o de haber tenido un granito o un poco de rojo que no queremos que se vea, lo cubre, lo neutraliza, digamos, y encima se pone la base de maquillaje y aparte que hace que dure un poquito más, pues camufla la rojece. Yo noto que cuando me la pongo me sigo viendo la rojece y estoy como verde, así estoy como muy clara y me sigo viendo las rojeces, pero al poner luego la base de maquillaje sí noto que prácticamente desaparecen. O sea, se ve que es el que hace ahí un efecto extraño de color y luego con la base encima no se ven las rojeces. Así que esta me gusta bastante y no me acuerdo cuánto me costó, pero no sé, tampoco era muy caro, lo buscaré. Así que estas hay un montón, las hay antibrillo, las hay antipiel apagada, en fin, pero yo solo he probado la antirrojece, que es el problema que más habitualmente puedo tener, marquitas de haber tenido un granito o algo así. Así que esta va súper bien si tenéis rojeces. Y la última que voy a enseñar, bueno, la última que tengo, es la Pore Professional de Benefit. Este es un bálsamo que minimiza los poros y también hace que el maquillaje aguante bastante más. Cosa distinta que todas las anteriores que he enseñado, hay que ponérsela antes del maquillaje y esta se puede poner antes del maquillaje o después. Con lo cual, si de pronto nos hemos maquillado y vemos que se nos notan mucho los poros, se puede poner encima. Si las otras no, se notaría la plasta. Entonces esta me encanta cómo reduce los poros, ya la he enseñado en un vídeo, hice una comparativa de un lado de la cara y del otro y realmente tapa completamente los poros, los minimiza muchísimo y se queda la piel como si te hubieran puesto Photoshop. Valía 29 euros creo, pero yo también la compré que había una promoción, entonces lo mismo cuesta un poco más, no sé, 29 o por ahí valía. Y con esta estoy muy muy contenta, esta es la que más me gusta de todas las que os he enseñado. Voy a continuar con los correctores. Vale. Tengo de muchos tipos. Tengo verdes, rosa y normales. Entonces, verde tengo este. Es de NYX. Los verdes, como ya sabéis, pues son para las rojeces. Este es verde. Entonces este, pues, cuando tenía una marquita de un granito reciente que estaba un poquito roja, pues encima y... luego base de maquillaje y luego camufla. Y estas de NYX no son nada caras, también la compré por Maquillalia y va bastante bien con el precio que tiene. Luego tengo como
Corrector rosa. Tengo este que es de Deli Plus, que viene como en una barra de labios. Y no es una barra de labios. Es un corrector rosa que sirve para camuflar la ojera. Encima del corrector rosa me pongo corrector color carne y luego ya la base de maquillaje y se queda totalmente neutralizada la ojera. Totalmente así rosa. Estos son súper baratos. Luego tengo esta paletita de Sephora que lo guay que tiene es que vienen todos. Todos los necesarios. Viene el rosita malva para camuflar ojeras, viene el verde para camuflar rojeces, viene un tono muy clarito para la ojera, por ejemplo, y viene un tono aquí más oscuro que yo no sabía muy bien para qué usarlo y al final el uso que más le estoy dando es que si me he puesto todo el maquillaje y a lo mejor sin querer he arrastrado un poco del corrector al darme el maquillaje con brocha y se me vuelve a ver granito o lo que sea, pues pongo de este color que es color carne, es casi prácticamente el color de mi piel y lo tapo encima y encima pongo polvo translúcido para sellar y matificar y para eso la verdad que si le veis tienen todo el dedo metido. Cogerlos con pincel me viene un poco, están un poco duros para cogerlos con pincel, entonces me gusta cogerlos con el dedo porque al contacto con el calor de la mano se hace como más líquido y se extiende mucho mejor. Así que yo esta la uso cogiéndolo con el dedo. Y súper cómodo porque ya veis, viene todo. Creo que traía un pincel que no, que lo he quitado. Y súper cómodo tenerlos todos juntos. Esto es en Sephora. Luego de ya de los color carne normales, tengo varios. Entonces, el que viene en esta paleta que se llama Big Beautiful Eyes, que es de Benefit, trae un corrector aquí. Y este es el Boing Concealer en el tono 02. Ellas lo tienen suelto, no en paleta, sino en el botecito. Y este me está gustando mucho últimamente por varias razones. Una porque es mate, mate totalmente. Súper mate. Entonces para problemas en la barbilla de granitos y tal, desaparecen. Y tiene ácido acetilsalicílico, con lo cual, si tiene el granito, pues ayuda a secarlo y a que se vaya antes. Así que este lo estoy usando últimamente mucho porque he tenido más problemas de granito. Y me encanta. O sea que cuando se gaste el de la paleta es muy muy probable que me compre el botecito. Luego tengo este de Deli Plus, que es igual que el rosa, pero en color carne. Va muy bien. Es muy muy denso y no se mueve. La verdad que estos, lo que me gusta es que son súper densos y donde lo ponga, ahí se queda. Es súper. Y es el 03. Igual muy barato también como es. Son cómodos de llevar. Si hay que ir a algún sitio, pues se lo llevan así. Con el dedo también mejor, porque si no es muy duro. Con el dedo para que el calor de la mano haga que se ponga más blandido. Y va bastante bien. Para una colección de maquillaje básica que no os queréis gastar mucho dinero, van súper bien. Luego tengo este, que es de Clinique. Que es de la línea Anti Blemish Solution, que he enseñado en el vídeo de bases de maquillaje, he enseñado la base. Esto es un corrector purificante fórmula SOS. Vale. Se supone que es un corrector que trata el granito para que se vaya antes. No me gusta. ¿Por qué? Porque no noto que el granito se vaya antes y es una plasta que lo que te pongas encima se ve que debajo hay algo extraño. O sea, yo me pongo esto sobre el grano y encima me pongo base de maquillaje y cuando me miro es como si tuviera un chicle pegado ahí y encima base de maquillaje. No me gusta nada de nada. O sea, es que es una pena porque no son cosas baratas y no funciona. O sea, se queda ahí aplastado. Muy raro. Es más, si lo quitas así, si le das con el dedo sale hecho goma. Muy, muy extraño. Esto no me gusta nada. Lo tendré que gastar, ¿no? Porque es Clinique, pero cero patatero. No lo recomiendo en absoluto. No sé si a alguien le ha ido bien. A mí me ha ido fatal. Porque si yo no puedo ponerme maquillaje encima del corrector, ¿para qué lo quiero? Además es muy claro, tampoco me puedo poner una plasta e irme por ahí con la plasta y sin base de maquillaje. Entonces, esto, cero patatero. No me gusta. Después tengo el Studio Finish Concealer de MAC. Es así. Este me gusta mucho y además me gusta que tiene factor de protección 35.
Entonces, para pequeñas cicatrices de un granito reciente, ayuda a que no se quede la marca por el sol. Eso me encanta. Así que este para lo que más lo voy a utilizar siempre es para encima de un granito porque me va a proteger para que no se me quede marcada la pequeña cicatriz. Y este me encanta, la verdad. Y el otro que tengo de MAC, que es nuevo, es el Prolong Wear Concealer, que este me gusta mucho porque es muy ligero. Este es más plasta, pero este es muy ligero. O sea que para el verano seguramente te sea más agradable. Este es lo mismo en las ojeras que sobre pequeños bultitos o imperfecciones. Me gusta mucho. Si le pongo un pero, es que ¿cómo se llama esto? Difusor. El difusor suelta demasiada cantidad. Se desperdicia producto. Y yo por mucho que me pongo ahí súper, súper despacio a bajarlo, al final siempre hace y sale un súper pegote. Es una pena. Es que se desperdicia. No sé si al final acabaré abriéndolo o algo y ya, no sé, cogiéndolo con pincel o no lo sé. No sé porque me da pena que se desperdicie producto. Pero lo llevo usando poco tiempo, pero lo poco que lo he usado me ha gustado mucho. Y eso, lo veo más ligero que este. De cara a cuando empiece a hacer mejor tiempo, casi que mejor voy a utilizar este. Aunque este lo seguiré usando donde tenga heriditas para que no se me quede la marca. Y con respecto a cómo aplicar el corrector, pues hay varias maneras. O como he dicho, con el dedo o con pinceles correctores. Que, bueno, si es un área muy grande a corregir, se puede usar este tipo de pinceles, que en realidad son para maquillaje, pero si hay una zona de una mancha muy grande o algo, se pueden usar. Y si no, pues ¿dónde está ahí? Este tipo de pinceles sintéticos son también para aplicar el corrector si no lo queréis coger con las manos. Y ya está, eso es todo sobre los correctores que yo tengo. Así que espero que os haya servido y para cualquier consulta me lo dejáis escrito abajo, ¿vale? Así que nada, chao.